En los próximos días, la Alianza Cívica realizará un proceso de renovación en sus estructuras, informó el director ejecutivo de la organización, Juan Sebastián Chamorro. La Alianza Cívica, en su reestructuración que hicimos el año pasado, en agosto precisamente, estableció que todos los años va a renovar su estructura. Entonces, este proceso de renovación de posiciones dentro de las distintas estructuras de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia corresponde a esta responsabilidad expresada en los estatutos de la Alianza. Por otro lado, anunció que desde esa agrupación política se ha designado a 3 de sus miembros para formar parte de la coalición nacional. El Pleno, de manera unánime, seleccionó a la doctora Anneli Pérez, quien es la secretaria de la Unidad Médica Nicaragüense, porque creemos que en adición de la importancia de incluir a una mujer en nuestra delegación, está el tema fundamental también de la pandemia que está sufriendo el pueblo nicaragüense y que junto con el tema de los presos políticos son las prioridades de este momento. Igualmente se seleccionó al doctor José Dávila, quien es el coordinador de la Voluntad Humanista Social Cristiana. Dávila tiene una experiencia de muchas décadas en la política nacional y este servidor como director ejecutivo de la Alianza Cívica. De tal manera que hemos hecho una representación interesante que combina experiencia política con los posicionamientos de la Unidad Médica Nicaragüense y también de la Alianza Cívica en su conjunto. Estamos ya trabajando en el Consejo Nacional de la Coalición Nacional en los distintos temas de propios que van a venir a futuro. Hemos tenido reuniones con los familiares de presos políticos, que en este momento, como reitero, es una de las prioridades en adición al tema de la pandemia. Marcos Medina, Noticias 12.